Mañana se cumple una semana del femicidio de Catalina Gutiérrez, esta joven que fue asesinada en Córdoba. Tremendo, realmente nos tiene a todos muy conmocionados esto. El acusado confesó el crimen, pero aún no lo hizo ante la justicia. Tiene que declararlo en la indagatoria. Y las pruebas contra él aparentemente son lapidarias. La familia cree que podría haber participado alguien más, que alguien podría haber ayudado al acusado a matar o a por lo menos tratar de encubrir el crimen de Catalina. Estamos con su papá, que enseguida vamos a conversar con él. Me gustaría saber cómo va hasta ahora, antes de hablar con Marcelo, el tema del acusado, ¿no? Está bueno, detenido, pero ¿cuándo va a declarar? Bueno, las pruebas son contundentes, Mariana. Como vos decías, hasta ahora lo que hizo en realidad fue confesarlo en su testimonial. Después todavía no lo ha hecho en la indagatoria, pero todas las pruebas son coincidentes con la acusación, porque está claro que Catalina fue hasta la casa de él, que estuvo un tiempo, que después la subió arriba del auto y la llevó finalmente hasta donde intentó quemar el vehículo. Lo más importante, las pruebas más relevantes tienen que ver con lo que se encontró adentro de la casa. Uh-huh. Y la única defensa, por lo menos pública, que ha ensayado su abogado defensor, el de Néstor Soto, es decir, él está en shock. Y la verdad que cuando un abogado defensor lo único que tiene para decir es está en shock, es decir, no puede contrarrestar la prueba que hay en su contra ni la acusación, es porque está realmente muy complicado. No tratan de decir que no fue, porque no lo pueden decir. Lo dijo él mismo, ahora lo tiene que volver a repetir. No lo pueden decir. Lo tiene que volver a repetir. Sí, Mariana. Hay un detalle escalofriante de estas últimas horas, y es que se detectó que cuando la familia detecta que por el GPS la muchacha estaba cerca de la casa, Catalina estaba cerca de la casa, la madre hace un llamado y él como que finge mirar por la ventana y decir, no, la verdad que no la vi. Digo, en horas de la noche. Y luego, ¿no?, la saludó también, claro, a la madre, le dio su pésame. Exacto. Muy cruel todo. Marcelo Gutiérrez, el papá de Catalina, está conectado con nosotros. Hola, Marcelo, te abrazo en este momento tan difícil. Me imagino el dolor que están atravesando. Hola, Mariana. Muy buenas tardes para ustedes. Y sí, la verdad que es un momento espantoso que no se lo deseo a nadie. Horrible. Nunca pensamos con Eleonora y con Lucía estar pasando por una cosa así, porque nos parece que es una película de terror y que uno quiere despertar y no puede, la verdad que es un espanto, ¿no? Un espanto, Marcelo, yo he leído muchas notas que diste y te he escuchado también declarar, y a tu familia, el dolor, ¿no? Y hay una cosa que me impactó mucho, que es cómo la cuidaban a Catalina. Decías, mi mujer la llamaba todo el tiempo para saber dónde estaba. Y a Catalina la termina matando a alguien del entorno íntimo, ¿no? Alguien que ustedes conocían, alguien que iba a su casa, alguien a que Catalina también iba a la casa de él, ¿no? Nunca pudieron imaginar algo así. No. Una cosa que, como voy a decir y lo he dicho, digamos, siempre la cuidamos y sobre todo la madre, uno, yo, por ahí era como más de darle un poquito más de libertad, digamos, y confiar en que en tener los cuidados que se deben tener en esta sociedad, pero afuera, pero nunca adentro. O sea, sí, además cuando llegue, porque por ahí que el auto, que te roban, que te ponen una pistola, que te matan por un celular, pero nunca se nos hubiese ocurrido, creo que a nadie, que en el entorno de ella iba a pasar una cosa así, digamos. No entra en el razonamiento de nadie. Y es verdad que este hombre abrazó y le dio su pésame a la mamá de Catalina con tanto cinismo, habiendo sido él el que había cometido el crimen. Sí, así fue. Así fue, pero bueno, yo en ese momento estaba con Lucía en la comisaría con una persona que estaba permanentemente comunicada con la radio, porque todo fue muy rápido. Yo llego a casa después del gimnasio a las 10 de la noche y Eliana era preocupada porque no contestaba el teléfono y en la aplicación y esto y el otro. Estábamos haciendo la denuncia y en 20, 30 minutos ya encontraron el auto, ya nos dijeron que había una persona adentro. Bueno, fue un horror, un espanto, eso, como se supo. Y él en un momento llega, pero es más, llegó con el novio de Catalina, no solamente que el doctor. Porque el novio venía de otro lugar y se fue a ver en la zona donde estaba el auto ubicado, a ver si
alguien le robó el auto, la secuestraron, la llevaron. Sí, llega y quiero que la abrace a mi mujer diciéndole qué pasó, qué horror. No, una cosa espantosa, digamos. Que ¿Y de no, una persona no que tiene... nunca ustedes notaron en él algún rasgo violento o extraño, algo que no sé, hiciera que los alertara? No digo esto porque es tan importante, no dan a veces señales, ¿no? O sea, son claro. esto sucede y es inexplicable porque es una persona que ustedes conocían, que han tenido comiendo en su casa. Exacto. No, nunca para nada. Si bien yo hablaba recién con los chicos acá fuera de cámara, digamos, yo nunca tuve una charla profunda con él y le digo, no, ¿verdad? Porque se supone que uno, los hijos de nuestros, los amigos de nuestros hijos que vienen 1, 2, 3, 10, hace 2 años a casa, son personas de confianza, digamos, y él, hola, chao, porque estaba con su trabajo, con su compu, con sus libros, nada más, ¿cómo te va? Hola, punto, y nada más. Nunca alguna conversación y nunca hubo ningún comentario de otro tipo, digamos, por mi otra hija, que ustedes saben, vos como mujer, que entre hermanas sí. cuentan todo. Entonces, nunca hubo un comentario, pero, ni por casualidad, que esto podía ser, podía haber una cosa de este tipo. No se pudo prever, seguro. Sí, Franco. Quería saber, Marcelo, ¿qué te pasó cuando te enteraste que el femicida, que Daniel Soto, declaró que tu hija, que Catalina, era el amor de su vida? Ante esa declaración concretamente, ¿qué te ocurrió, si es que sentiste algo especial en ese momento? No, es que yo en principio no sé si esa declaración es real o no, pero no puedo pensar nada. Es una cosa que... no, es inexplicable el horror y no sé las cosas que te podría decirle, pero no hay ninguna lógica ni cabeza ni mente que pueda pensar una cosa así, que alguien ame a una persona y por amarla la no tenga es que matar. No, exacto. No existe. Era el amor de tu vida. Claro. De tu vida. No sabes. Y obviamente, mujer, pero la onda, lo que tenía conmigo, con el tema de la música, con las imitaciones, con los sonidos, nosotros tenemos una gestualidad de comunicarnos con gestos, con sonidos, le cantaban los monos, hacía el ruido de los monos, yo también. Una vez me regaló un llaverito para un cumpleaños que la madre casi se mata. Un regalo, un chaperito, no era regalo de su papá, pero bueno, la tarea era así, una dulce, una alegría, la música, iba al baño con la música, se cambiaba con la música, en el auto me cambiaba la música de ella. No, era una cosa, no se puede entender que, hoy le decía una amiga que es como que soy otra, no sé, otra persona y me siento raro. Siento raro y seguramente será toda la vida así. Sí. Y trataremos, sobre todo por Lucía, tu hermana, que es tan fuerte y tan divina, que también la admiraba. Vamos a luchar, en principio, para que sea justicia. Sí, yo creo justicia, que no, y ahí poder empezar un duelo. Marcelo, y con respecto a ese tema, ¿vos tenés la sensación de que a este hombre lo ayudó alguien, que no hizo todo solo? Nosotros hemos estado esta mañana fuimos con el fiscal por una documentación que habíamos por el tema del auto, porque ahora estamos retomando lo que eran las pertenencias de mi hija, el auto, un montón de cuestiones, y la justicia tiene todo. No está claro eso. La justicia... ellos tienen todo, las cámaras han filmado todo, y yo honestamente, por una cuestión
Entiendo, pero es importante escuchar esto porque generalmente, Marcelo, hablamos con padres o con familiares de víctimas en donde la justicia no actúa con la misma celeridad y no y están años y años pidiendo que se investigue. En este caso, él confiesa en esta testimonial el crimen y de alguna manera ya está detenido y seguramente así sea y para siempre. Ahora, ¿alcanza? Te pregunto, como papá, ¿no? Y es imposible porque esa vida que nos robaron de nuestra hija, que es antinatural, tiene que morir el padre, no la hija. Es imposible, pero yo todo esto, a veces es una discusión, no en casa, pero de dar nota o no nota. Yo quiero que trascienda esto el nombre de Catalina y que sirva para que alguien o todos repensemos en qué sociedad vivimos. ¿Qué hacen los chicos? ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué hacen los varones? ¿Por qué si yo quiero algo? O sea, la mujer es una mujer como una persona exactamente igual que yo. ¿Qué pasa si yo invierto esto? Y porque un amigo, un tipo, no le lleva la punta de pregunta. No existe, o sea, ojalá sirva para reflexionar sobre qué pasa con nuestros hijos, qué piensan los varones sobre todo. ¿Los padres de él se comunicaron en algún momento con ustedes, Marcelo? No, nunca. Nunca de ella, claro, o sea, no tengo ningún interés, pero nunca. Claro. Independientemente, nunca. Estuvieron con el hijo. Ayer o anteayer fueron a visitarlo, el abogado también, a la cárcel, claro, el abogado dijo, ellos, los padres están en shock, no entienden qué es lo que está pasando, y con esa excusa de que están en shock, todos están en shock, pero la única que debería estar en shock es la familia de Catalina. Marcelo, yo te quería preguntar si pudieron de alguna manera reconstruir ¿por qué ella terminó yendo al domicilio de él? Porque según teníamos entendido, ella iba a salir también con su pareja, iba a ir a un bowling o algún juego así, y de repente terminó ahí. Si ustedes pudieron reconstruir cómo fue que ella terminó ahí, como para también saber de alguna manera si fue algo premeditado o sucedió algo ahí. Y mira, como te dije hace un ratito, la justicia, el fiscal nos dio una tranquilidad y su equipo increíble porque... Y hay secretos sumarios, ellos tienen todo, saben todo, está todo, están todos los teléfonos, están estudiando todavía, analizando las llamadas de los teléfonos de mi hija, de él, de los amigos, del chat que quedó abierto en la notebook que quedó en casa, o sea, está todo. O sea, está todo, porque no fue una cosa planeada, evidentemente se suscitó esto, ¿no es cierto? Como suelen suceder desgraciadamente los femicidios, ¿no? Sí. Mariana, a mí me gustaría preguntarle, vos sabés que acá la mitad de la gente que estamos en el piso somos papás de adolescentes. Quería preguntarle, con el diario ya del lunes, con el hecho brutal ya ocasionado, si hace un poco de recuerdo usted y ve algún rasgo obsesivo, algo que le llamó la atención en todo este tiempo, que a lo mejor no había detectado y ahora conociendo el resultado dice, ah, mira, esto había pasado. No, yo honestamente te digo con toda sinceridad, no, o sea, de mi parte no, con el día del lunes y por ahí, mi mujer puede hacer algunas observaciones que yo te dije, pero bueno, yo, en mi caso particular no, porque ni siquiera, es más, hasta yo te decía, diría hasta callado, digamos, muchas veces, porque cuando nosotros cruzábamos, hola, chavo, el diálogo era con nosotros, muy poco, porque siempre, como te decía, estaban ocupados. Haciendo eso es lo que desvela, digo, no hay síntoma. Digo, no hay síntoma del obsesivo. Bueno, habría que ver en la vida de él en el sur, cuando vivía en el sur, antes de mudarse a Córdoba, ¿no? Alguna señal tiene que haber. Una compañera había hablado. Algo tiene que haber, o sea, una personalidad así en algún momento tiene que haber dado. No sé si saben algo de su vida allá en el sur, Marcelo, de cómo era él, ¿no? Cómo había sido su vida en el colegio. En algún momento trascendió algo también de algún episodio en el colegio. A través de un tuit. Una chica que contó y que habló de que obviamente nunca esperaban que esta persona, digamos, se transforme en esto, porque lo que dice la chica en su momento es no parecía, sí. No daba la sensación porque era muy tímido. No, igual ella dijo, yo lo advertí. Sí, a una preceptora. Pedí ayuda a una preceptora en la escuela y no me escucharon. Dijo la chica.
Sí, Andrea. Bueno, le quería preguntar, Marcelo, sí, perdón. Marcelo. Perdón que no se te escuchó. No, digo que particularmente yo no, al respecto no puedo opinar sobre eso porque no lo conocía. No tengo una opinión al respecto. Sí, sí. No, tampoco de antecedentes tiene que pedir cuenta de cosas porque si no, obviamente, en el acto uno siempre quiere que los chicos estén tranquilos con gente que uno a veces... ¿Es verdad que vos ves a tu hija estudiando con amigos y ves que todo funciona bien? ¿No le vas a pedir un prontuario a cada uno de los que está? O sea, es imposible de imaginar. Además no lo tienen, ¿sí? En general no lo tienen. Claro. Pero y hay un dato clave, ella solidarizándose todo el tiempo con este personaje que viene de otro lugar y ella intentando como ayudarlo a integrarlo y sobrepasar el hecho de dejar su lugar de origen para ir a estudiar otro lugar. Uh-huh. Encima, con una actitud positiva y, digamos, de solidaridad de Catalina para Soto. Ahora, Marcelo, el novio de tu hija, ¿vos pudiste hablar con él, digamos, con estas preguntas que estamos haciendo, ¿no? Con respecto al tema de si las amigas contaron alguna vez algo. ¿Cómo era la relación de él? Claro, ¿no? Claro, por ahí él intuía algo. No, porque la verdad es que es divino el novio de mi hija, Taza, un chico de Santiago del Estero, que cursaba la misma carrera, sí. Empezó a ir a frecuentar a un chico súper divino, tranquilo, y está, diría, súper decente, educado, para nada, ni siquiera reproche a ella nunca, que yo me haya enterado. ¿Los tres cursaban la misma carrera, entonces? Lo que pasa es que Catalina cursaba con la persona que no se puede nombrar, una sola materia. Y cada tanto con su novio tenían otra materia y Catalina con otro grupo iban como más avanzado el resto o casi la totalidad de la carrera. Pero no era que cursaban 4 horas juntos. Claro. Marcelo, tengo una pregunta que me es curiosa con respecto a este tema. Catalina era influencer, tenía muchos seguidores. ¿Hace cuánto tiempo que ella tenía redes sociales? Y si lograron averiguar, tal vez a través de los mensajes directos, si Soto le contestaba hace más tiempo desde que la conocía mensajes a Catalina, porque tal vez también la historia empezaba desde antes. La obsesión era preexistente. No, te digo, la verdad que en toda honestidad no sabría decirte cuándo empezó con esto, porque siempre, y no era que influencer, ella le encantaba jugar, porque vos te fijás, hacía, dice, alguna historia por semana, si se puede decir, así. Suerte, lo tomaba como un hobby, pero para nada, un trabajo, ella dedicada a pleno a la facultad, porque la facultad le iba espectacularmente bien, 4º año, con notas 10 felicitadas, le decían que eran trabajo para tesis, dedicada a full, y el rato libre cuando tenía ganas lo hacía, pero era a 3-4 años, te digo yo, pero no sabía decirte con exactitud, pero más, esta mañana, por ejemplo, nos preguntaban si ella lo conoció en Bariloche, en una vez de viaje, mi hija nunca fue a Bariloche de viaje de estudio porque no lo pudo hacer, porque no fue, es más, cuando fue con un novio que tenía anterior a este chico, que era divino, desde el lugar donde son así, que se gira. Increíble, y fue con su familia, o sea que no tiene nada que ver esa historia, si se conocieron, no, nada que ver, la verdad que no. Y me imagino cómo estará el novio, ¿no?, de Catalina y la impresión que tendrá, porque, no sé, haber estado con quien la había asesinado, sí. ¿No?, sin saberlo, digamos, todo un nivel de cinismo realmente, o sea, evidentemente este hombre al que no vamos a nombrar, respeto a eso, te entiendo tanto que no puedas ponerle un nombre, porque un nombre es hablar de una persona y esto es un monstruo, ¿no?, porque alguien que hace algo así no merece ni ser nombrado, te entiendo mucho ahí. Y digo, ¿cómo puede ser, ¿no?, que haya creído realmente que quizás podía ocultar el crimen, ¿no?, porque presentarse con tanto cinismo junto al novio, saludar a la mamá, o sea, creyó que iba a salirse con la suya. No, uno, la verdad que no tiene, bueno, cada día que pasa es una cosa que no, bueno, no, creo que nadie está preparado, no me entra en la cabeza ni me puedo razonar, y seguro que
como que aparezco o que puede parecer, que bueno, es fuerte. Estoy acá ante ustedes precisamente, como le dije, para que trascienda esto y que sirva para que replantear la sociedad actual, qué hacen nuestros hijos, qué hacen nuestros varones, qué hacen nuestras mujeres. Y está muy bien que lo hagas, Marcelo, invita mucho a reflexionar, verte, tus palabras, las de toda tu familia, ¿no? Y conocer cómo era Catalina y entender que esto es una realidad que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y que tenemos que ser muy conscientes, que es un tema cultural realmente, cómo educamos a nuestros hijos, sí. ¿No? Estos varones, como decías antes, que creen que tienen un poder sobre la mujer que les gusta o que les atrae, ¿no? A tal nivel que son capaces de asesinarla para sí, que sea... O sos para mí o no sos para exacto. Nadie. Claro. O sos para mí o no sos para nadie. Ese es el objeto, ¿no? Eso es fundamental, ese es lo que punto. Está diciendo. Ese ahí. Es el punto. Y además lo dijo Marcelo, ¿no? Claro. Lo dijo exactamente claro. Con esos términos. Por eso total. Es central lo que vos le decís, Mariana, porque realmente tiene que ver con generar una sensibilidad nueva, respecto de cómo criamos a los varones. Ahí está, Catalina. ¿Cómo criamos a los varones? ¿No? ¿Qué forma de... ¿Qué entendemos por una crianza de un varón? Ahí estás mostrando esa foto y me gustaría preguntarte, Marcelo, porque vos recién referías a que tu mujer, no sé si te entendí bien, corregime si me equivoco, como que ella estaba muy encima, en buen sentido, de cuidarla. De cuidarla, de estar detrás de Cata. Y esta cuestión de yo te dije, ¿no? Yo te dije, como alguna... ¿Algún hilo perceptivo? ¿Hubo algo respecto de eso? Hubo en una oportunidad, creo que no hace mucho, la invita, no sé si decirlo o no, pero no, a comer unas pastas que había traído su abuela. Y Catalina no pudo ir al lugar. Y creo que estuvo como una semana sin hablarle de su sentido. Digamos, por el día del lunes. Solamente eso, ¿no? Pero, o sea, yo como que ¿por qué no vino? Sí, se había ofendido. Reclamó, pero... Sí, bueno, rasgos psicopáticos, ¿no? Ahí está. Rasgos psicopáticos con una persona como era Catalina, evidentemente empática, ¿no? Con sensibilidad, que se nota por todo como la describen, que era alguien que le preocupaba el otro, ¿no? Entonces suele pasar que los psicópatas se sienten atraídos por este tipo de mujeres. El dueño. Y no solo le importaba el otro, tomaba acción sobre eso, porque una persona te puede importar, pero en este caso Catalina tenía un plan, esta persona le dice, no, che, mirá, como que se victimiza. En el centro del universo. Exactamente. Sí. Marcelo, te abrazo a vos, a tu familia y por supuesto estamos acá para exigir justicia, aunque sabemos que la justicia está actuando bien en este caso, pero estaremos pendientes de la declaración de este hombre y te felicito por tu fortaleza, por cómo estás llevando adelante esto que entiendo es un peso muy pesado y que se aliviane con el paso del tiempo y la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias y quiero que lo recuerden a Catalina con una canción que ella grabó al David Pick, que la ha grabado, se lo voy a pasar. Claro que sí. Que está en Spotify. Se grabó cuando tenía 10 años, porque yo había grabado y yo también quiero grabar. Y la verdad que todo el amor del mundo. Y va a ser imposible olvidar lo que fue Catalina. Gracias. Hay que acostumbrarse a vivir con ese dolor, con el extrañarse y quedarse con los buenos momentos, ¿no? Con todo lo que te dio. Un fuerte abrazo, eso, Marcelo. Igualmente. Gracias. Gracias. Estás en el 7.